Desde la madrugada comienza la labor de los recogedores de desechos sólidos de la empresa de servicios comunales en Granma, encargados de mantener la higiene comunal. Estos, en particular, cumplen la riesgosa tarea de entrar a los centros de aislamiento para personas con sospecha de coronavirus. Allí realizan la recogida. Cierto es que cumplen las medidas de seguridad, pero siempre es un riesgo. Ellos, sin embargo, realizan la labor con dignidad y entrega. Por esta razón recibieron en sus domicilios, junto a los vecinos de la cuadra, el reconocimiento de la Central de Trabajadores al colocarles en sus puertas una pegatina que los identifica como luchadores por la higiene del pueblo. Se preocupa por las cosas del CDR, vela por la limpieza del edificio, de la cuadra, y yo pienso que es merecedor de esa distinción. Solamente por levantarse a la hora que se levante ese compañero día tras día, hacer esa labor es digno de ese reconocimiento. Ese es el objetivo mío de madrugar. ¿Cuál es? Es recoger todos los desechos. Yo trabajo por convicción. Así como ellos, son muchos los trabajadores de servicios comunales que merecen reconocimiento por la noble labor que desempeñan en favor de la higiene popular, tan necesaria en todos los tiempos. Elena Lien, en directo.